serpiente? Sí. Muy bien, pues vamos al cubil. Vale, vale. Vale. Ahora vamos. Ahora vamos. ¿Subima? ¿Me has lavado los dientes? Claro. No mientas que te he visto, Subima. El lavado tiene que decir la verdad aunque le cueste. Y encima la salud bucal es muy importante. Tenéis razón, voy a lavarme los dientes. Subima, ¿por qué le estás dando al árbol? Si las olivas son un alimento muy sano. Porque me encanta ver las olivas. Es verdad, Dick tiene razón. Las olivas es un alimento muy sano y después no nos las podremos comer. Y el lobato cuida y las cosas y respeta la naturaleza. Tienes razón. ¿Qué tal si jugamos a pilla-pilla? Vale. ¿Vale? Vamos. ¡Vamos! Se me acabará. Es que se nos ha acabado y no nos queda. El lobato piensa primero a los demás. Vale. Oh, gracias. El lobato es limpio y ordenado. Ahora voy. ¡Cazador! ¡Pi! 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 Chicos, ¿habéis oído acá? No. Pues ha dicho que la ducha. Uy, qué pereza, está muy lejos. Está muy lejos. El lobato tiene los cosas. Ojos y los oídos bien abiertos. Vale, vale, yo ya me voy. Ya. ¡Va! Subima, ¿qué es lo que te pasa? Quiero comer porque te de menos de mis padres. El hambre. Venga, chicos, alegrémosle el día. A enseñarle lo que hemos ensayado hoy. Y uno, y dos, y un, dos, tres, y que el lobato siempre es la L, y tú lo sabes bien. Gracias, chicos. Voy a comerme el plátano. Tenéis razón, no me puedo poner así por esa tontería. ¡Sí, le hemos alegrado el día! Y lo que pongas triste. Gracias.